No me gustó. Hola, mi gente bonita, espero que estén muy bien. En este video les quiero compartir los cambios que le hice a mi espacio minimalista. ¿Ok? Empezamos. Lo primero que tienen que saber es que hace como un año y medio más o menos que cambié la pintura de esta casa. Antes las paredes eran completamente blancas y puse unas franjas azules, hay todo un video de esa remodelación, también quité unas mesitas de centro y cambié dos que tres cosas. Pero ese azul, la verdad, no me gustó o no me encantó. La pintura se ve muy diferente en un catálogo a cómo se ve en un muro de concreto. Y otro factor que en ese momento no consideré es la luz. A esta casa le entra muchísima luz natural, entonces por lo general se ve un tono un poquito más clarito de lo que uno se imagina. Hace como 2 meses abrí mi consultorio y me sobró media cubeta de pintura blanca que usamos para el techo y como un cuarto de cubeta de sellador entintable. Entonces me puse a pensar en qué puedo usar esa pintura. Y como les digo que el azul no me encantó, pues dije, es momento de cambiarlo. Empecé con una capa de sellador y como les dije, este es entintable, a diferencia de los que son transparentes. Entonces tapa un poquito la pintura y le da a la pared un tono blancuzco. Y eso ayuda a que uno no tenga que darle dos o tres manos de pintura. Aquí todavía se nota el azul, pero no me parece que se note tanto como para otra capa de sellador. Así que lo siguiente es pintar de blanco. Únicamente pinté la parte de abajo, pero me di cuenta de que la franja quedó muy bien, pero es muy evidente la diferencia con el resto de la pared. Entonces tuve que emparejar todo el muro. La ventaja es que como el tono no varía mucho, pude diluir bastante la pintura para que sea mucho más rápido cubrir todo el muro. Recuerden que seguimos en la recámara y este es el muro de la cabecera. Entonces yo quería algo diferente, quería un color o un tono un poquito diferente y se me ocurrió intentar con un beige. Este es un beige clarito y al principio la verdad como que no me convencía, pero muchas veces me han dicho que la pintura se ve diferente cuando se deja secar por completo, cuando pasa un poquito el tiempo y sobre todo cuando el trabajo se termina. Entonces lo terminé y lo dejé secar. Ya lo dejé secar y la verdad no, no me gustó. Afortunadamente el beige es un tono muy clarito, entonces era fácil pintar encima de. Elegí este color, según yo era un color marrón clarito, pero al colocarlo en la pared resultó ser lavanda, completamente lavanda. Y la verdad no me gustó para nada. Ok. Hasta aquí vamos. Este muro ya quedó listo. Sí me gusta cómo se ve. Me preocupaba que se fuera a notar la diferencia de colores, porque este blanco no es el mismo que el blanco del techo y que el del muro contiguo. Pero creo que no es perceptible. Entonces, este muro ya quedó listo. Y ahora, este es el problema. Inicialmente para este muro tenía dos opciones, un tono muy clarito o un tono muy oscuro. Empecé con el clarito y ya vimos que no funcionó, entonces empecé a contemplar el tono oscuro. Pero pedí opiniones y recomendaciones y todos me dijeron, no, como crees, se va a ver muy feo y si no te gusta va a ser un problema cambiar el color.
Y ahí fue cuando decidí irme por un punto medio, que fue el marrón, según yo, que resultó en lavanda y pues no me gustó. Entonces creo que solamente me queda una opción, así que voy a intentar el tono oscuro. A final de cuentas es pintura, de que se puede quitar, se puede quitar. Pero yo creo que el tono oscuro sí me va a gustar. A mí me encanta hacer este tipo de cosas o este tipo de trabajos, pero no les voy a mentir. Sí es cansado y sí es tardado. Toma su tiempo cuando uno tiene un acabado tan poroso como el que yo tengo. Entonces, no se puede hacer con rodillo, se tiene que hacer con brocha y de repente los brazos se cansan mucho y por lo general hay que darle dos manos de pintura, porque con una no es suficiente, quedan muchos espacios en blanco. En esta parte comencé igual que en la recámara, tapando el color azul con sellador entintable. La verdad no estaba segura de qué quería. Lo único que sabía era que ya quería tapar ese color azul, pero no sabía si simplemente reemplazar esa franja con el tono gris o pintar un patrón diferente o utilizar un muro o los dos. Entonces sí me tomó un tiempo decidir o darme una idea un poquito más clara de lo que quería para esta área. Esto ya tiene una capa de sellador o una mano de sellador y en la recámara con eso fue suficiente para tapar el color azul. Entonces, el siguiente paso es pintar de blanco estos dos muros. El de aquí va a quedar completamente blanco, lo único que tengo es tratar de que quede uniforme el tono. Y en este muro quiero pintar de gris, pero no estoy segura hasta dónde. Este muro es el problema. No lo quiero pintar todo porque es un muro grande y quedaría demasiado gris en este espacio. Y no puedo pintar únicamente esta porción de la tele o esta parte de la izquierda porque se vería muy cortado. Entonces creo que aquí voy a tener que hacer una franja de color gris, pero no estoy segura qué tanto voy a dejar de blanco en la parte de arriba y en la parte de abajo. Y creo que las líneas me pueden quedar un poco chuecas, entonces pues voy a ir viendo sobre la marcha. Tenía tiempo ya pensando en quitar de manera definitiva el letrero de Welcome que había aquí en la entrada. Ese letrero yo lo hice hace casi 5 años y lo hice con cartón y periódico y creo que utilicé un poquito de engrudo. Duró lo que tenía que durar, pero la verdad ya no me encantaba, entonces ahorita que lo quité me di cuenta de que de por sí no lo iba a poder volver a colocar, se rompió, entonces se fue a la basura reciclable.
También en otro video ya les había comentado que quería quitar estas repisas. Inicialmente me parece que eran 6 repisas con bastantes cosas encima y fuimos minimizando hasta quedarnos con esas últimas 2. Pero de todos modos me parece que son innecesarias, que simplemente se están empolvando, entonces decidí que ya era momento de quitarlas. Lo único que sí quiero es tapar esa caja de los breaks y para eso voy a utilizar los 2 cuadros que tenemos, uno en cada pared, creo que pueden quedar muy bien. Acabamos de depurar también una pecera que tuvimos por bastante tiempo, entonces esta área en definitiva va a quedar mucho más despejada. Por el momento tengo una suculenta que me la acaban de regalar, no sé si dejarla aquí o llevármela al consultorio o no sé si poner algún otro tipo de decoración en la barra del bar. Y por último, no había contemplado los apagadores. Los 2 muros que quedaron con gris tienen múltiples contactos y apagadores y lo ideal es cambiar por completo el contacto, la caja y la tapadera. Pero una solución práctica, que es rápida, sencilla y económica, es simplemente pintar las tapaderas con la pintura residual. No es lo ideal, no, pero es una solución temporal. Eso fue todo de este video, espero que les haya gustado, coméntenme qué le cambiarían, qué hubieran hecho, qué tono de pintura les ha funcionado, qué artículo decorativo me sugieren para el área del bar y como siempre suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo video. Bye!